Este programa es presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. El Arabito Grill, comida árabe tradicional. Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de Dígalo Aquí, EBTV con la comunidad. Mucha expectativa de lo que puede representar el próximo periodo legislativo en Washington. Precisamente hay que entender cuáles son los desafíos, sobre todo en un año que ha sido tan controversial. Lo que resta, a pesar de que son días, hay todavía muchos asuntos pendientes. Y sin duda, el desafío que representa asumir el año 2021 con tanta expectativa, sobre todo de un país que requiere, sobre todo, voluntad política. De inmediato queremos compartir con ustedes en vivo una conexión que sostenemos de inmediato con Carlos Jiménez, quien es congresista electo por el distrito número 26. Muchísimas gracias por esta posibilidad de entender ahora la nueva perspectiva. Primero que nada, agradecidos y también muy contentos de su recuperación. ¿Cómo están en estos momentos los valores luego de la detección del COVID-19? Sintiendo la pregunta, me siento muy bien. Está yo y mi señora, estuvimos positivos con el COVID-19, pero los dos estamos bastante bien. Gracias. Muchísimas gracias. Congresista, ¿cuáles son los primeros desafíos que se asumen al momento en que vaya a afrontar entonces este nuevo cargo político, sobre todo en lo que representa una expectativa que se comparte no solamente por los residentes de Florida, sino por los habitantes de Estados Unidos en la recomposición hacia esa nueva normalidad que sin duda todos tenemos que poner un granito de arena para entender de qué manera podemos avanzar lo más pronto posible a un nivel de producción que se acerque lo más pronto también hacia lo que dejamos atrás? Bueno, todo eso depende de la vacuna que está ya aprobada por el FDA y la manera que se puede administrar esa vacuna, lo más número de personas que podemos vacunar con la vacuna lo más rápido posible. Entonces, con eso entonces vamos a regresar a una vida mucho más normal de la que hemos tenido el año pasado. Así que el presidente Trump puso en camino una iniciativa para producir esta vacuna lo más rápido posible y también para empezar a distribuir esta vacuna lo más rápido posible. Primero las personas que de verdad lo necesitan, las personas que están más vulnerables, también las personas que están tratando las personas con el COVID-19, los que están más en peligro, las personas, nuestros trabajadores en hospitales y también los bomberos, etcétera, que salen todos los días a tratar estos pacientes. Así que, y después de eso, a la población en general. Sí. Congresista, tomando en cuenta la trayectoria que ha sostenido como oficial electo en el condado de Miami-Dade, ¿puede llevar hacia Washington las quejas y el reclamo y las necesidades que se sienten en cada una de los rincones del sur de Florida? En estos momentos hay mucha, quizás, expectativa por lo que puede ser la recuperación económica, tomando en cuenta, obviamente, la distribución de las vacunas, que eso va a ser un punto que va a definir un antes y un después en lo que estamos atravesando en estos momentos. ¿Qué tanta, en este caso, estímulo financiero se puede proyectar, se puede prolongar, además del que ya se ha adelantado, que va a corresponderse, de acuerdo a las últimas versiones federales, a la mitad de lo que fue inicialmente? ¿Es posible? ¿Hay músculo financiero y político para lograr mejores avances en el 2021? Bueno, el Congreso ahora está tomando esta pregunta, este tema. El Congreso el 116, yo voy a ser parte del Congreso 117. Esas son algunas negociaciones que están sucediendo ahora, que qué tipo de estímulos pueden pasar este Congreso ahora, antes que llegamos ahí. Yo estoy mucho más en favor
de un estímulo que pueda darle ayuda a las personas que han que esta pandemia de verdad ha afectado de una manera muy negativa en una manera económicamente. Y también esos negocios pequeños también que han sufrido tanto durante esta pandemia. Yo estoy completamente en favor que tenemos que tener otro tipo de programas para ellos. Parece que están llegando a un número de como 900 mil millones de dólares. Así que 900 billones de dólares, no casi un trillón, pero mucho de ese dinero que están hablando hoy en día es dinero que no se gastó del primer estímulos que pasaron en junio de este año. Así que estoy en favor de eso. Yo no estoy en favor de darle dinero a estados y a municipios que han malgastado dinero antes de la pandemia. Si ellos han gastado dinero, si pueden comprobar que han usado dinero tratando de la lucha en contra del COVID-19, estoy dispuesto a tener dinero para esos estados y esos municipios. Pero el primer programa que deseaba la señora Nancy Pelosi no era solamente para las personas que habían sufrido con esta pandemia, pero también iban a pagar deudas que se habían acumulado por décadas por algunos estados que estaban mal administrados. Así que yo no estoy en favor de eso, porque eso quiere decir que nosotros tenemos que pagar las deudas de otros estados, otras personas que han mal administrado sus estados y sus ciudades. Así que lo que están mirando hoy en día, yo estoy mucho más en favor, pero vamos a ver lo que hace este Congreso antes que llegue el próximo que yo soy parte. Ahora, entendiendo entonces la responsabilidad del próximo periodo del Congreso de Estados Unidos, el 117, ¿qué se puede aportar dentro de los equipos a los cuales se pueda integrar? Es decir, hacer presión para la transparencia, en este caso, de los recursos federales y, sobre todo, no continuar con el apoyo en estas administraciones locales donde el dinero, no hablemos de malversación, pero sí con presuntas irregularidades en la conducción de estos recursos hacia el beneficio del pueblo. Sí, por eso que las reglas tienen que ser muy claras también. Tenemos que ayudar a esas personas que de verdad necesitan la ayuda. Hay los negocios que de verdad necesitan la ayuda. La cosa que necesitamos nosotros estimular es la economía otra vez, para que las personas que han tenido dificultades, que han perdido su trabajo, etcétera, pueden otra vez levantarse otra vez. Esos negocios podemos levantarlos otra vez y empezar otra vez esta economía que estaba a unos puntos históricos antes de esta pandemia. Eso es la razón que necesitamos este tipo de estímulos, pero tiene que ser dirigido a eso, no a otros proyectos que de verdad no tienen nada que ver con para estimular la economía, y son proyectos que en inglés se llaman pet projects, algo que desea y han deseado por muchos años y ahora lo van a traer usando esta pandemia con una excusa. Por eso que yo estoy mucho más en favor de una cantidad limitada, pero enfocado a las personas que de verdad necesitan esa ayuda, y también con las reglas para que asegurar que ese dinero va a las personas que de verdad merecen este tipo de ayuda, no otras personas y otras entidades, sí, otros negocios que de verdad no merecen este tipo de ayuda. Congresista, le pido por favor que nos aguarde tan solo unos segundos. Tenemos que hacer una muy breve pausa y continuamos con esta entrevista. Estamos conversando con Carlos Jiménez. Él es congresista electo, representante del distrito número 26 del sur de Florida en Washington, D.C. No se aparten, ya venimos.